Bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a preparar una receta deliciosa. Voy a preparar una riquísima leche frita con galletas. Para Semana Santa es tradicional hacer este tipo de dulces, así que este año he pensado leche frita y galletas fritas que están deliciosas, vamos a unirlas y a ver qué tal. Y el resultado es más que delicioso, no os perdáis la receta. Para preparar nuestra receta vamos a necesitar galletas, las que más os gusten. Yo tengo unas galletas rectangulares. 800 ml de leche entera, 90 gramos de maicena o almidón de maíz, 100 gramos de azúcar, 2 palos de canela, piel de naranja y de limón. Luego vamos a necesitar también un par de huevos para rebozar, abundante aceite de girasol o aceite neutro para freír, y una vez que ya las tengamos listas las vamos a pasar por azúcar y canela, que haremos una mezcla con canela molida y el azúcar al gusto. Lo primero que haremos será poner la leche en una olla y voy a reservar un poquito para luego diluir la maicena, que sea en leche fría. Con esta que he reservado es suficiente. Le añadimos a la leche la canela, que la he desmenuzado un poquito, unas pieles de naranja y unos trocitos también de piel de limón. Vamos a esperar hasta que comience a hervir a una temperatura media. Ya comienza a hervir y en este momento voy a poner el fuego al mínimo, voy a colocarle la tapadera o un plato encima, voy a dejar cocer aquí a fuego mínimo durante 5 minutos. Han pasado los 5 minutos de cocción, en este momento apago el fuego y voy a dejar tapado que infusione durante 30 minutos a una hora. Mientras que la leche infusiona, vamos a preparar una bandeja o molde donde colocar una base de galletas. Yo tengo un aro extensible que he abierto a 29 centímetros de largo por 22 de ancho. He colocado 4 filas de galletas en el fondo y en los lados, como tengo estos enganches, le he colocado unos trocitos de papel de acetato o papel de hornear, que es el papel este transparente, con el fin de que cuando coloque la crema no se me quede agarrada ahí en esos trocitos de metal. Ya lo tenemos listo y lo voy a reservar hasta que tengamos la crema preparada. Han pasado los 30 minutos y voy a pasar la leche por un colador para eliminar la canela y las pieles de naranja y de limón. Aprovecharé también para limpiar la olla de restos. Devuelvo la leche a la olla y pongo el fuego a temperatura media. Añado el azúcar. Y ahora voy a mezclar en la leche que había reservado la maicena. Añado la maicena a la leche fría y la voy a mezclar hasta que no queden grumos. Añado la crema de maicena a la leche y ahora estaré removiendo hasta que comience a hervir y espese. Ya comienza a espesar y en el momento que comience a hervir, que vea que hace ya burbujas, voy a estar cocinando por un minutito sin parar de remover y ya la tenemos lista. Y enseguida que apartamos la leche del fuego, la vamos a verter sobre las galletas. Ahora la extenderé muy bien con una espátula. Esto hay que hacerlo rápido porque es una crema que se cuaja rápidamente y así se van a quedar las galletas bien impregnadas.
Lo extiendo bien para que quede igualadito por todas partes. Y ahora voy a ir colocando las galletas encima, presionando ligeramente para que se queden bien colocadas sobre la crema y que se queden bien impregnadas, sin hundirlas del todo. Y una vez que ya lo tenemos bien colocado, las vamos a dejar enfriar por completo antes de seguir con la receta. Después de unas horas de reposo, que la he tenido en la nevera para que estuviera bien fría, ya tengo la crema lista para cortarla. Voy a sacarla de la bandeja, así me va a ser mucho más fácil. Abro el aro. Le quito el papel que le había colocado. Y ahora con un cuchillo voy a ir cortando. Voy a seguir las líneas que marca la galleta. Primero en un sentido y luego en el otro. Y una vez que ya las tengo cortadas, me ayudo de lo que es el cuchillo y las voy levantando. Las voy a dejar en el papel hasta que las vaya a pasar por el huevo. He puesto dos huevos en un recipiente amplio y lo voy a batir muy bien. He puesto abundante aceite a calentar y cuando ya está bien caliente, vamos a pasar cada porción de galletas por el huevo. Vamos a utilizar las manos bien limpias porque este trabajo es conveniente hacerlo con mucha delicadeza. Y cuando ya tenemos listo el aceite, vamos a ir friendo las galletas. Le damos la vuelta para que se doren bien por las dos caras. Y cuando ya las tenemos bien doraditas, las vamos a retirar con una espumadera a un recipiente en donde hemos puesto papel de cocina para que absorba el excedente de aceite. Ya están todas fritas y antes de que se enfríen por completo las vamos a pasar por la mezcla de azúcar y canela, que haremos cada uno a nuestro gusto. Quien le guste con más canela, pues le añadirá más, o que le guste solo azúcar, también puede ser. Las rebozamos bien y las iremos dejando en una bandeja. Ya las tengo todas rebozadas y así que vamos a dejar que se enfríen por completo antes de servir. Y mirad qué buena pinta y qué pedazo de bandeja nos ha salido con tan poquitos ingredientes y con tan poquito dinero. Y una vez fría, ya la tenemos lista para servir y para disfrutar. Como siempre os digo, probadla, os va a encantar. Voy a cortar una para ver cómo nos ha quedado por el centro. Y ya os digo que aquí huele de auténtico lujo. Y emplatadas para servir, no me digáis que no queda preciosa esta bandejita. Cortar un poquito. Está cremosita y se queda pegado el cuchillo. Pero no importa. Mirad qué pinta que tiene más deliciosa. Cremosa. ¡Qué rica! Y por fin ha llegado el mejor momento del vídeo, que es probar la receta. Esto huele de maravilla, así que enseguida os cuento qué tal está. Y tan blandito, tan jugosito. ¡Oh! Esto está de aquí al cielo bendito. Por favor, qué rico, como postre, como un dulce para sacar a la hora del café. La verdad que en Semana Santa es una vez al año, así que el capricho no lo podemos dar,
Esto está demasiado bueno. Qué rico, qué rico, qué rico. No dejéis de hacerlo porque esto está de 10. Si os ha gustado la receta, regaladme un me gusta porque con este sencillo gesto me ayudáis mucho a mantener el canal. Suscribiros si aún no lo habéis hecho porque vais a encontrar esta receta y muchas más igual de deliciosas. Además es gratis y activando la campanita recibiréis un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Compartirlo con la familia y amigos y no olvidéis que cada semana vais a tener dos recetas nuevas en el canal. ¡Os espero!